La comunidad dio aviso a las autoridades sobre un hurto que se presentó en cercanías a la estación Prado del metro. Gracias al sistema de vigilancia comunitaria por cuadrantes, el sujeto fue ubicado por las cámaras de seguridad luego de robar un celular y lesionar a una persona con un arma traumática. Se da la captura del mismo, primero por el hurto, teniendo en cuenta de que se encuentra el celular hurtado, se le encuentra el arma de fuego, y de igual manera se da la captura por violencia contra servidor público. Al momento de ser requerido por las autoridades, el sujeto abrió fuego contra la patrulla, lesionando a uno de los policías. Se activan los operadores de video acá del CIES y posterior ubicamos al presunto delincuente. Llega la patrulla policial a realizar el registro y cuando va llegando el sujeto hace unos disparos en contra de la patrulla, lesionando a un policial en la mano. El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial por los delitos de hurto y violencia contra servidor público.